Me tiraron todo, hijo de puta. Qué raro. Se juega, parece, ¿no? Dale, Gonza, amigo. Me vine a Brasil para segundearte a vos, dale. Se yo de vuelta, hijo. Boludo, que tengo la garganta, boludo, pinche madre. Tango, ah, no, se dio la azúcar, boludo. Ahí se Jeje, ve. la contraseña. Listo. Che, cambié la contraseña. Grande Musashi jugando con dos.
¿Dónde está tanto? Sí. Oh, tengo el clima ahí. Calor. Hacemos la gente bien, ¿verdad? Ahí se pusieron la tabla. Bueno, somos 4 ya. Y creo que de ahí va a empezar a crecer, boludo. Así que voy a empezar a latar. Va a haber entrando el juego. Ok. En el corner, para y correr. Corta bien Gonzalo. Por algo tiene 95 de juego de área. Y corral. Pasó por al lado del arco de Pato. Con Jazz, el negro sobrevalorado. Va Jazz con Gonzalo. Gonzalo que se... Ay, casi pasa a Pegman, pero el Coco estuvo bien para cubrirlo. Y hermoso pase para Pastore. Va Pastore. ¿Para dónde, Pato? Salva Musashi de la ventaja que pudo haber tenido el SB. Sacó Fortu. Sin lateral para el SB, lo va a hacer Pegman. Con Nicorra, la despeja, la defensa. Muy bien ahí. Va Gonzalo. Adriano. Va el Adriano de Ligos. Sí, Gonzalo. La pasa un poco mal. Igualmente llega Forto, pero Javier Pastore bien atento. Yado saca a Danto reventándola. Y va a hacer saque de arco. Y lo va a hacer Pato. Jugando con Jazz. Ahí va Jazz. Gonzalo. La corta. Viene Coco. Es Coco dando un pase filtrado, un poco feo, pronto de ahí.
a las manos del Drogba, el mejor arquero de valoración. Es increíble. Se quita Jazz, le pasa a Pastore. Va Pastore, bien Fortu cerrando ahí. Fortu sacándolo, le pega a Pastore. Va a ser lateral para su equipo. Corta Pekman. Va Pekman, pégala ahí. No hay peligro por parte del arco de Musashi. Saca Pato con Jazz. Verde con Nico Ra. Va Nico Ra. Sigue Nico Ra. Se pasa Jazz otra vez. Le pasa para Pastore. No logra conectar. ¡Pastore! Sí, logró la segunda. Musashi tiene que tener complicaciones para salir a jugar con Gonzalo en la delantera. Y vamos a ver si se despierta el coso. No va a decir nada. La saca Pato. Murió Jazz. ¡Ojo! Se viene de contra uno. Es Coco. Bien, es Coco. Qué gran gesto de deportividad. La saca viendo que ya se desconectó. Timeout. Mientras esperamos la reincorporación del sobrevalorado. No le puedo cambiar el nombre. Sacar es Coco con Pastore, saca bien la defensa de Musashi, le queda Gonzalo Pekman bien ahí protegiendo la pelota y es la saca un poco mal, le queda ya de ahí, pegan un defensor del SB y se viene el corner, lo va a hacer el propio Gonzalo, se juega para Gonzalo, pero ¡ojo Danto! Y en la defensa va Jazz, viene Coco ahí protegiendo por larga para Pastore, corta bien Fortu. Danto, mal pase, corta Pastore, bien ahí cortadas por botellas. Para que reinicie el juego con Fortu. Arriba con Jazz, no va a llegar a esa pelota y se viene un lateral para RCB. Es Coco atrás con su arquero, el Droga. El Droga con Coco, ojo, se complicó un poco, Seguro, con Pekman la saca medio mal. Igualmente Danto no aprovechó el contraataque. Se la regaló Coco y Coco la saca un lateral. Lo va a hacer Jazz con Danto. Tú no conectas esa pelota, le queda Pastore. Va Pastore, sigue Pastore por el lado izquierdo. Va a meter el centro para Nico Ra. Bien, Jazz ahí en la defensa. Eso merece más colocación, Mal pase de Gonzalo. No llega Fortu. Y lateral para LCB. Lo va a hacer Pekman. Pekman con Nico Ra. Nico Ra con Pastore. ¿Está inhabilitado? Correcto, inhabilitado. Musashi lo va a hacer Fortu. Fortu para la otra banda con Danto. Danto la pierde con Nico Ra. Nico Ra. Va a pasar a Jazz. Ahora sí, Nicolás contra Jazz, ¿sabes qué pasa? Jazz la saca bien y la despeja. Le queda al Droga. Durante un momento y juega con Scocco. Scocco. La toca con Nico. Nico Ra. Se quita Jazz otra vez. Nico Ra, esto es un abuso. Bien, Jazz reincorporándose. La tiene Scocco. Bien, Jazz, bueno. Viene el orto, ya dedicado, bien. Ahí viene con el orto. Controlada con Pastore, un poco larga, no va a llegar. Y se pierde un saque de arco para Musashi. Lo va a hacer Pato. Pato en larga con Gonzalo. No logra bajarla bien. Tiene la marcha de LCB. Le queda Fortu. Fortu con Jazz. Con Gonzalo no va a llegar ese pase. La tiene Gonzalo. Contra dos. No le puede pasar. Pastore, ahora tiene Fortu. Le queda bien Pekman cerrando ese peligro. Avance de llega la pelota Gonzalo y se pierde un saque de arco. Creo que nos pasamos con una valoración acá, por lo que estoy viendo. Pero
Casana, te lo dije. Drea, es Coco. Es Coco que la retiene. Juega estupendo con Nico Ra. Nico Ra contra Jazz nuevamente. Nico Ra se pasa a Jazz otra vez. Va Nico Ra. Bien, Jazz ahí reincorporándose y tapando el centro de Nico Ra. Y ahora consigue un corner el CB. Nico Ra en el centro para Coco. Coco no es gol eso, ¿eh? Pasó cerca del primer palo. Ojo, Gonzalo contra Peckman. Gonzalo pasa. Qué bien, es Coco ahí. Volviendo a la defensa. Nico Ra no llega con Pastore. La corta Fortu. Fortu sacándola a un lateral y no complicándose la vida. Le queda el SB para un saque lateral. Es Coco. Coco le pega ahí. Bien, Danto protegiendo el arco de Pato. La saca la defensa de Musashi. Lateral del SB. Hasta ahora, en mi opinión, por lo que estamos viendo, el compañero Musashi. Si vemos las estadísticas. El SB tiene 7 tiros de 0. Bueno, uno con este, boludo. Los datos de posesión: 55 de parte del SB, 45 solamente de Musashi. Muy superior el equipo comandado por Peckman. ¿Para dónde droga? ¿Para dónde droga? Y se viene Danto pegándole de ahí. Y droga no se va a comer esas. En sus manos. Droga. ¿Quién entró? Tu vieja. Freddy, boludo. Ya, no sé si ya juego. Saque de arco que lo va a hacer Pato. No hace tiempo para sacarla bien. Y decide sacar arriba con Gonzalo, la clásica. Gonzalo está marcado entre tres monos y se ve. No le va a llegar fácil esa pelota. Sashi, lo va a hacer Jazz. Estás con Fortu, andando con Gonzalo. Un poco larga. Es Coco. Pechos a Gonzalo y consigue un lateral de rebote. Es Coco con droga. ¡Droga! ¡Ay! Bien ahí. Se esperó ese pase. No pudo controlar bien la pelota. Y le queda al droga. La despejó de esta manera. Arrante increíble, ¿no? Peckman. Corra. La saca bien ya, despejando la bocha. Lateral, Fortu con Gonzalo. Bien, ahí queda el droga. Coco. Es Coco. Va al ataque. No puede pasar a Jazz. Jazz, ¿qué pasa? Es Coco. Se viene un duelo acá entre dos defensores. Vaya a meter el centro para Gonzalo. ¡Oh, llega! Pero una masita y muy fácil para el mejor arquero de Ríos. El droga. Y descarga con Peckman. Peckman un poco corta manico, pero igual te pasa. Danto que vas a despejar. Efectivamente despeja y casi, casi gol en contra, ¿eh? Para Musashi. Lo hace Pato buscando a Gonzalo. No lo van a encontrar, está marcado por tres mens de LCB. No lo van a dejar llegar fácilmente esa pelota. Lo estamos viendo. Y ojo, viene ya. ¡Oh, qué golazo! ¡Gol! ¡Qué golazo metió Jazz! Creo que tenía razón que hacer de ponerle tanto tiro, ¿eh? ¡Gol! Nada pudo hacer el droga. Cero Musashi. Bastante sorprendente porque al principio del partido Musashi está siendo muy inferior. Empezando a llegar al arco de droga, ¿eh? Creo que te piden un saludo por tercera vez al equipo de las cartitas. ¿Pero quién me lo pide, bro? Luxe. Un saludo grande y te vuelvo a recordar que vos también estás en este equipo, hijo de puta. No has retrasado. Equipo de cartitas conformado por Luxe, yo y Kazana. Excluí la puta madre. Ojo, Nico Ra contra Danto. Vamos a ver qué pasa. Nico Ra se pasa a Danto. Va Nico Ra, se pasa a Jazz. ¡Tengo Coco! ¿Para dónde, Paco? Se pierde en un corner. LSD, vamos a ver si. ¡Para, Pexi! Nico, bien ahí aguantando la Pato. Juega rápido con Gonzalo. Gonzalo hace un lujito medio extraño. La pierde con Nico Ra.
Baja Valdines Coco. Va es Coco metiendo centro por abajo. La saca Danto. Y le queda el Droga para que reinicie el juego de su equipo. Droga que la retiene. Peckman. Peckman. La saca para arriba. Medio mal. Vayas. La pierde con Nicorra. Va Nicorra. Entre dos. Sigue Nicorra. Se saca Danto. Pues no. Viene ahí Danto en la defensa. No dejando pasar. Lo que pasa es que tomé mucha Coca-Cola, boludo. Tengo un tanto tan gaseosa. ¡Ojo, Fortu! ¡Fortu! ¡Solo contra el arquero! ¡Va, Fortu! ¡Qué golazo! ¡Gol! Lo hizo Musashi. Entre las pocas ocasiones que han conseguido, la han aprovechado bastante bien. Esa chicha. Se pone 2 a 0 Musashi contra LSD y consigue el pase momentáneo. El pase momentáneo a semifinales. ¿Qué podría ser, boludo? Contra Coches. El otro lado, boludo. No sé cómo están los brackets. Contra el ganador de JFUD. Pastore con el centro, lo tapan a Nico Ra. Estupendo en la defensa de Musashi. Gonzalo no consigue, consigue pasar a Peckman. Peckman que va al ataque, va a meter el centro al área, le tiene una pedrada, se pierde en el otro lado de lateral. Jazz en largo la corta Escoco, Escoco otra Jazz, Jazz que la despeja, intenta, la saca a la mierda, boludo. A barra llena, viene a los juacos de CAD. Un lateral para el equipo contrario, lo va a hacer Peckman. Peckman con Droga, Droga la saca para arriba. Musashi con Pato. Y como siempre, durante unos segundos, pensando quién pasar, descarga con Jazz finalmente. Jazz. Claro, iba bien dirigida. Lamentablemente Gonzalo no pensó que iba a pasar esa pelota. Y se pierde un lateral. Peckman no consigue llegar a Nico Ra. Le queda Escoco. Pasar. Y consigue un lateral para su equipo. Escoco. La corta bien tanto. Ojo Gonzalo. Ojo Gonzalo. Viene Adriano. Inhabilitado. Tiro libre que lo hace rápido Nicorra. No llega Pastore. Va a acabar el primer tiempo. 4 minutos añadió el árbitro. Parece que tenemos tiempo para. Bueno, Pastore hace una pelotudez. Y regala un lateral para el otro equipo. Va Escoco. Escoco no tiene a quién pasar. Intenta con Nicorra, pero no. Muy bien la defensa de Musashi. Negando las chances. Ojo. Peckman contra Gonzalo. Peckman se quita a Gonzalo, estupendo. Abriendo con Nico, no consigue llegar, pues muy poco. Ya es con Gonzalo, Gonzalo desde ahí. Les niega las chances el Droga. No, ¿qué hizo Droga? ¿Le bajamos el pase a Droga? Porque sí. No es Droga, no, no, Droga, estás bajando tu media. Lo estamos viendo acá, los evaluadores de las cartitas. ¡Ay, Pato! ¡Le queda Coco! ¡Es Coco, Coco, Coco! ¡Es golazo! ¡Gol! No sé qué mierda pasó entre los saques pedorro del Droga y luego esta chance de LSB. No entendí nada. A ver, pegó en el palo, Pato se confió y Coco lo aprovechó. ¿Verdad? El primer palo, golazo un poco murga, pero... De todos modos, 2 a 1, nos vamos al descanso. Partido peleado, lo dije antes en el. Lo comenté antes, el partido de Coches y. Un partido muy peleado. Los dos equipos tienen un nivel más o menos similar en cuanto a defensa, ataque. Y no se sabe quién va a ganar, la verdad. Por ahora, lo que estamos viendo en el primer tiempo, bastante parejo. Al principio, LSD fue superior, pero ahora Musashi se estaba empezando a levantar bastante. Así que tenemos para rato el partido. ¿Algún comentario ahí por parte de mis comentaristas rancios? Sos un hijo de Armil puta, Ryok. Boludo, no sé. Coincido. La cartita, dice Gavito. No, un buen partido dentro de las circunstancias de Musashi. La verdad que están jugando muy bien. Y están llegando poco, pero todas las veces que llegaron metieron un gol. O hicieron ocasiones de peligro. El LCA parece que no se encuentra. Qué bien que atajó eso, boludo. Me muteo.
Quiero ni idea, Pato. Estoy leyendo los comentarios acá de Discord, boludo. Y se dan cuando empieza el partido. Ay, a ver, avisos, memes. Boludo, tienen 80 Discord diferentes, boludo. Entre el nuevo equipo, entre XSN, Diario Humo, MG, Uruguay. Tienen 1000 Discord diferentes, digo, boludo. Ay. Voy a leer algunos comentarios, a ver si hay alguno. Ya nomás, solamente Gaby. Te la estamos haciendo, Gaby, tranquilo, paciencia. A ver, piso Monero, labura. Recién me la di en la tarde, boludo. No espera que esté en la noche. Capaz que de la mañana a la mañana. Igualmente, las cartas las vamos a subir probablemente la semana que viene. Jugadores. Ryuk mandará un saludo al equipo de las cartitas. Un saludo para el equipo de las cartitas. Unos grandes laburantes. Las 24 horas trabajando como negros. Muy bajo. Y bueno, boludo, es lo que toca. Partido, recién me acabo de dar cuenta que empezó. La tienes Coco, ojo, viene el CB. Coco, oh, corta ya. Notable el defensor de Musashi. Consigue un córner para el CB. Aprovecha. Es Coco en corta con el. ¡Veo bien! ¡Uy! El palo. Se salvó Musashi por los pelos. ¡Qué tiro sacó Pekmen de la manga! Y ojo a la contra, Gonzalo buscando esa pelota, Droga, vamos a ver qué pasa. Droga, no se complica y le pega a Gonzalo en el culete. Epa, saque de arco. Y Corra se pasa a Fortu, y Corra se saca a Jazz, y Corra, golazo. ¡Gol! Y Corra se pasó a Fort. Aquí se pasó a Fortu, me parece, y luego a Jazz. A ver. Y a Jazz, increíble, Nico Ra, los regates. Estamos viendo solo Nico. Estamos volviendo a ver al Nico Ra del Real Madrid, ¿eh? Poco a poco está volviendo a su forma. Está loco. Justo, ¿eh? Ahí tenés por qué Nico Ra está en la selección B y Gonzalo no. Creo que Jazz, parece que Casana lo está sobrevalorando demasiado, creo yo, ¿eh? Che, ¿es amigo tuyo, Nico Pepsi? No. ¡Corra! ¡Se quita Jazz otra vez! Uy, la bien. Fortu la saca con Gonzalo. Nah, a mí me dijeron que Gonzalo no jugaba más. Que lo va a hacer Pac-Man. Jazz. Por el lado izquierdo del centro le erra la pelota. Se la quita Pac-Man. Ahora Nico Ra, hermosa cruzada. No llega Pastore. Estaba bien posicionado Fortu. Y la saca para arriba. La tiene el Droga. Sacándola otra vez mal. Le va a pegar Gonzalo. Y la corta es Coco. Le queda Fortu. La saca para arriba, le queda Escoco. Escoco jugándola con Nico Ran. No va a llegar esa pelota. Y va a quedar el Droga nuevamente. Droga con Pac-Man. Arriba con Nico. No va a llegar. Vaya, se pasa a Nico Ra, pero no a Pac-Man. Pac-Man dando pase filtrado para Nico Ra. La saca Danto para arriba. Estamos viendo un partido muy parejo. 2-2. No sabemos quién va a ganar. Estadísticas, podemos decir que finalmente están bastante parejas ahora, ¿eh? 8 tiros por parte de Musashi, 11 por parte de LCB. Más o menos, no hay mucha diferencia, digamos, solo 3 puntos por parte de LCB a favor. Y más que decir, no tengo nada que decir, ¿no? Se va a abrir un timeout y pues mientras esperamos el timeout, yo creo que deberíamos hablar un poco de. Viendo este partido, yo creo que estadísticas hay que cambiarlas, ¿eh? De algunos jugadores. Sería sincero. Te volamos arriba. Si te vas a guiar por un partido, hermano. A ver.
Con esa media, boludo. Información confidencial. Mejor me cierro, mejor cierro el orto. Creo que las medias están bastante bien, ¿eh? Va a tener quejas, pero eso es normal, boludo. Está en el FIFA. Los propios usuarios tienen quejas de sus jugadores, boludo. Yo estoy minimizado, tengo Helios. A ver. Hijo de puta. La saca Pato con Cianuro. Cianuro, cruzando con Gonzalo. La corta Pastore. Pastore que se lanza el ataque, lo persigue Fortu. Va Pastore de ahí y se la saca Fortu antes de que pateara. Fortu la despeja, le queda Nico Ra. Nico Ra y le saca dos dientes a Jazz. Y consigue un lateral para su equipo. Dándola para el otro lado, no va a llegar Pastore. Y un lateral para Musashi. Fortu con Jazz. Jazz intentando con Gonzalo, la deja pasar. Y Gonzalo que vaya. ¡Ah! Me estoy muriendo, boludo. ¡Ah! Jazz para un lateral. Jazz buscando a quién pasar. Tiene a Fortu. Decide jugar con este. Fortu se toma su tiempo. ¿Para quién pasar? Cianuro. Cianuro con Fortu. Durante los segundos y juega con Jazz. Jazz, que se va para arriba, toma con Gonzalo. Gonzalo, saca Pac-Man. Hace una maga de más. Sigue Gonzalo, en el centro. La corta bien Pac-Man. Gonzalo en el lateral. Cianuro, muy bien la defensa de LCB. Tres monos en el área. Muy difícil de que llegue esa pelota hacia Cianuro. Lateral para Musashi. Sigue el peligro. Jazz lo va a hacer. Jazz buscando a Gonzalo. Bien Pastore posicionado. La saca. Y Nico Ra pasa a Fortu. Va Nico Ra. Cianuro le cierra la chance y la despeja. Le queda a el Droga. Por cómo está sacando Droga últimamente, ¿eh? El Droga buscando a quién pasar. La toca con Escoco. Cruzándola con Pastore. Bien Cianuro cerrando. Le queda nuevamente Escoco. Escoco con Nico Ra. La corta Jazz. Vaya al ataque nuevamente. Vaya, sigue ya, mete el centro, le pega en las nalgas a Nico y consigue un lateral que lo hace Gonza. Muy bien la defensa del SB. Hace tiro de Gonza. Está bastante atenta la defensa del SB, ¿eh? Ya, tres en la defensa, boludo. Pastore, Coco y Pac-Man. Y a veces baja Nico Ra y Pastore arriba. Están haciendo una marca de. No estoy viendo el SB, boludo. Bastante bien que Gonzalo es un jugador peligrosísimo en cuanto a la definición al arco y no quieren dejarle tener una sola pelota. Gonzalo no tuvo ni una oportunidad de pasar al arco, ¿eh? Si Gonzalo tiene una sola oportunidad, la va a clavar. Está haciendo bastante bien el CB a, conteniendo a Gonzalo, ¿eh? Se filtra para Nico Ra, no va a llegar y Pato la deja pasar. Nico Ra que llega, le empuja para Pastore, corta Fortu. Gonzalo le pegó de ahí la corta Pac-Man. Pase para Cianuro que no va a llegar. La saca Escoco. Escoco con Nico Ra. Nico Ra la saca Jazz. Y va a ser lateral para su equipo porque le rebotó a Nico. No va a llegar esa pelota. Se dio vuelta muy tarde. Saca algo para el Droga que la va a sacar mal. Y le va a quedar para el arco contrario. Le queda Pato. Da un saque de arco. ¿Y cómo va el partido, Pepsi? ¿Estás jugando? Esa es mi opinión del partido. Parte de mi comentarista, Pepsi, muy sabio, como dice Freddy acá. Nico Ra, va Nico Ra, no pasa Fortu, le queda Cianuro. Cianuro que se pasa a Pastore y a Escoco. Sigue Cianuro, va Cianuro, se recupera Escoco. Atrás con Pac-Man y Pac-Man la saca para arriba. Jazz para un lateral. Jazz viendo a quién pasar, la pide Gonzalo. Saca, uy, cuidado con el gol en contra. Rebota Nico Ra y va a ser lateral para Musashi. Fortu con Gonzalo. Gonzalo sacando la ría con Cianuro. Corta Pac-Man.
Está inhabilitado Pastore. No, está inhabilitado. ¡Va Pastore! Gonzalo sacándose la de las patas. Deja, le queda el Droga. Droga con Nico Ra. Nico Ra contra Jazz. Otra vez pasan a Jazz, Nico Ra. Y no puede llegar el pase a Pastore. Corta bien Fortu. Pasar para conseguir una tela para su equipo. Es Coco. Pastore se saca a Fortu. Pastore que le va a pegar. Ya está tapando ese. ¡Gol, Pastore! La saca Gonzalo. Le queda el Droga. El Droga jugando con Nico Ra. Nico Ra. Sigue Nico Ra. Nico Ra que sigue. Va a sacar a Jazz. Jazz que le pega directamente. Le rebota. Y ojo que le queda Coco. Es Coco. Se demora en soltarla. Fortu se la saca para recuperar a Pastore. Pastore enviando el centro para Nico Ra. Va Nico Ra. Y no llegó por poco. Cianuro corta esa peligrosísima jugada. Va Nico Ra, la recupera. Le pega de ahí. Un poco desviado. Saque de arco para Musashi. 2 a 2, minuto 73. No encuentra, no estamos viendo a ningún candidato para semifinales todavía. Partido. Y ojo, que viene Musashi. Va hacia el 1. Va hacia el 1. Va hacia el 1. Droga bien posicionado. Esto para agarrar esa pelota. La saca el SB para Pato. Arriba para Gonzalo. No pueden encontrar a Gonzalo. El SD lo está marcando bastante bien. Pastore con Nico. ¡Ay! De volea como vino. No pudo llegar por muy poco el tercer gol de LSB. Nico Ra, que está teniendo un partidazo el día de hoy, ¿eh? Saca, saque de arco para Droga. Droga. No le llega a Nico Ra. La saca la defensa de Musashi. Droga con los pies. Ojo. Hay que pasar luego con Escoco. Es para ataque nuevamente. Jazz que la revienta a los Yuaco. Qué hermoso pase, pase en uno filtrado. Pase en uno. Pase en uno. Contra Nico. Nico sacándosela bien. Igualmente consigue un lateral. Ojo Gonzalo. Viene Coco. Le queda Jazz. Nico la que se la saca. Le queda Gonzalo. Le pega como vino. Sigue Gonzalo. Droga. Gonzalo. La saca Pekme. Tiene que ser uno. Uno tras varios rebotes defensivos. Musashi. Y ya estamos viendo un candidato para semifinales en estos 78 minutos. Aún queda tiempo por jugar. Todavía el SB lo puede empatar. O Musashi puede asegurarlo. Vamos a ver qué pasa. Gonzalo deja pasar, pero no va a llegar a esa pelota. Le queda Pekme para un lateral. Pekme con Pastore. La pierde con Gonzalo. Gonzalo con Cianula. Corta Coco, es que va buscando a Nico Ra, la saca Jazz para él, se ve que va a buscar el empate. Pekme que no conecta con ninguno de su equipo y le queda Pato a las manos. Segundos, la saca para arriba, Cianuro la baja espectacular, no puede pasar a Escoco, juego notable, se pasa Jazz, se pasa Cianuro, Escoco mete el centro, Fortuna corta y la despeja Gonzalo. Le va a quedar a el Droga. Droga que juega rápido. No hay tiempo que perder. Le toca con Pekmen. Pekmen con Nico Ra. Va Nico Ra. Carro de 3. Sigue Nico Ra. Ya la despeja. Empiezan a jugar malo seguro. Musashi a reventarla. Van ganando por una. Y quieren asegurar con todo ese mínimo resultado. Ojo Pekmen. Ojo Pekmen. Se anuló. Bien ahí Pekmen. Recompándose su error. Pekmen se complica otra vez. 3 contra 2, ya la abre con Gonzalo, solo Gonzalo contra Droga, Gonzalo, se quitaba Gonzalo, Droga, Gonzalo otra vez Droga, Gonzalo otra vez Droga, y sigue Gonzalo contra Escoco, Escoco se la saca de los pies y consigue un córner para Musashi. Cómo está sufriendo el CB, poniendo las pilas ahora, le queda hacia el uno. ¡Oh, qué golazo Droga, gol! No. Droga saltó al revés. Y parece que estamos viendo a Musashi en semifinales. Bastante bien el resultado. 4-2. Quedan 7 minutos. Aún queda partido, ¿eh? Ojo, aún queda partido. ¡Va Nico Ra! Si bien atenta. Hay 4 monos abajo de Musashi. No quiere dejar pasar un solo gol. El Droga buscando en larga. No encuentra a nadie. Se está comenzando a desesperar. LSB. No encuentra el gol del empate y mucho menos acercarse al resultado. La saca Pato. No le llega ninguno de su equipo.
Cerulo recupera, va Cerulo. Cerulo con Gonzalo. Beckman. Beckman buscando a Escoco. Escoco. La cambia con Pastore. Pastore contra Fortu. Sigue Pastore. Va Pastore. Puede pegarle de ahí. Sigue Pastore. Va a meter el centro con Nico Ramos. ¡Golazo! ¡Gol! Nico Ramos acerca el resultado. Cuatro distancias y un solo gol. Vuelve a separar a estos dos equipos. Quedan 5 minutos. Todavía no están dando por muerto el SB. Queda tiempo por jugar. Musa si tiene que poner las pilas. ¿Cómo va a dejar pasar ese gol? Gonzalo, se viene la colchisteada. Ya es con Gonzalo. Gonzalo, ojo Gonzalo. Lo deja pasar. Gonzalo le puede pegar ahí. Droga, paradón. Corre Gonzalo para su equipo. Lo va a hacer el propio Gonzalo. Aquí hace Gonzalo. Va a jugar en cuarto con Fortu. Ya, no sé qué hace. No sé si se da cuenta que el tiempo no va a pasar a menos que saque. Bueno, el guión quedando. ¡Ojo! Gonzalo en el área, peligrosísimo. Bueno, pues tiene que dar en corto. Gonzalo, leer la pelota, le pega tarde. Pico Ra, Pastore, y se viene la contra del SB. Ojo, Pastore. No puede pasar a Gonzalo. Gonzalo la saca, le pega a Pastore. Se viene un saque de arco para Musashi. Día de hoy. Me estoy cagando de eructo, boludo. Pato Gonzalo, muy marcado Gonzalo por Pastore. Y Pekme nos logra llegar esa pelota. Fortu para pasarla bien. Pastore está presionando muy fuerte. Pekme con esa pelota. Pekme con Nico Ra. Va Nico Ra. La saca ya para arriba. Y la tiene el droga. Vamos a quedar con 3 minutos. Añade el árbitro. Un gol es el que separa a estos dos equipos. Saca el droga para arriba. La saca ya otra vez el droga, que va a volver a sacar. No hay tiempo que perder. Droga la saca rápido. Se desesperó mucho y le queda Pato. Con Gonzalo. Gonzalo la tiene Pekmen ahora. La recupera otra vez Gonzalo. Va Gonzalo. Tiene a Sinuno al otro lado. Vamos a la cruza. Gonzalo la cruza. Un poco tarde. Nico Ra la corta. Ahora viene la contra del SB. Pastore y Nico Ra. Le queda Nico Ra. Ya la saca para arriba. Y quedan 2 minutos. La tiene el droga. Puede ser la última jugada. Esta que se venga, Coco. Se viene la última del SB. Va es Coco. Arriba con Pastore, le queda Nico Ra. Va Nico Ra, no logra pasarse ya. La saca para arriba. Pastore en medio campo. Se desespera, se ve. Pasa Pastore, pasa Pastore. La cruza, llega Coco. Pasa el muro, queda 30 segundos. Le pasa el muro de ahí. 20 segundos, la saca de droga. Pekmen, Pastore, la última. A Pastore, se van a pegarle. Termina el partido. Pasa Musashi a semifinales. Un gol. 4-3, partidazo, la verdad. Bueno, ¿hacemos entrevista o vamos a estar tarjetita, Yo veo que alguna de estas hay que cambiar, No sé vos, pero. Vamos a tarjetita. ¡Ah, qué partido! Partidazo, yo te dije, boludo. En el partido contra Coches y Bragona, yo dije. El partido del SB y. No tengo ni idea. Bueno, el partido del SB y Musashi va a ser partidazo, boludo. Y terminé aceptando, ¿viste? Para que no se queje que tienen que hacer las medias, boludo. Yo hago las medias por lo que veo. Es similar, déjame ver el stream. 16 personas, bien, boludo. Da igual, jugaban re bien los dos equipos. Muy, muy peleado, boludo. Muy peleado. ¿Estamos a alguien o no vamos a la mierda? Yo me voy. Vamos, chau. Yo me voy. Chau. Chau, amiguitos del stream.